Señoras y señores, insaciables los gobernadores anti-AMLO. Primero fue Enrique Alfaro, el tío Lucas, quien presentaba su iniciativa para el 2021 de hacer este impuesto ambiental. Y ahora, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, quiere cobrar impuesto a las empresas contaminantes, como él lo dice, entre ellas Pemex y la CFE, por el uso de combustelo. Amigos, bienvenidos a esto que es Mercado Político. Tengo el gusto de contar hoy con la presencia de mi compañero y amigo Polo Puga. Bienvenido. Muchas gracias, Ceci. Pues interesante el tema que vas a abordar. Es muy, muy importante ver cómo estos bloques de gobernadores están fraguando, según ellos, esta desestabilización del Ejecutivo Federal. Sin embargo, parece ser que los impuestos es otra de las medidas que han encontrado ellos para seguir diciendo que como el gobierno no les da, pues ellos tienen que recurrir a métodos o sistemas recaudatorios y están buscando como las mellas para poder seguir chingando a sus gobernados. Y de verdad que estos impuestos precisamente terminarían pagándolos los ciudadanos. Eso es una realidad, aunque él quiera justificarlo de esta manera. Yo les quiero preguntar, amigos, si ustedes consideran que esto es necesario y que de verdad van a ocuparlo en cosas realmente importantes y que tengan un beneficio para sus gobernados. ¿O deben ser ellos quienes se aprieten el cinturón y ya no andar haciendo sus viajecitos estos en aviones privados? Ellos son los que deberían ya, de una vez por todas, pues ahora sí que taparse la boquita, ya no echarle más de lo que es del pueblo. Así que a través de sus comentarios que me dejen saber su opinión y por supuesto antes de ir de lleno con la información me regalen su respectivo like, se suscriban a este su canal de Mercado Político y que una vez suscritos activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando ya existe un video disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, mi invitado de honor y compañero Polo Puga, quédense con nosotros, esto es Mercado Político, aquí hay información para llevar. Darles la bienvenida de todo corazón, deseando que estén pasando un excelente domingo. Les mando un beso y un abrazo. ¡Día del papá! ¡Día del padre! Así que felicidades a todos esos padres que son bien padres y a todos los papacitos también. Les mandamos un besote y que estén festejando de lo lindo en su casa. Pero no podemos dejar pasar la información, Polo. Incluso ya el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó a este gobernador cabeza de vaca, quien alega que es importante que estas empresas que dice solamente contaminan hagan su respectivo aporte por el uso de combustelo. De hecho, vamos a ver parte de la declaración, sí, ¿no? De cómo se justificaba, mejor dicho, este gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Vamos a escuchar. Por eso, impulsaremos que las empresas productivas del Estado mexicano, como son la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, sus proveedores, así como las demás empresas del sector ubicadas en Tamaulipas, contribuyan con un impuesto por las emisiones de gases de efecto invernadero, al estar utilizando combustóleo para generar su producción, lo que afecta al cambio climático y se compromete el futuro de próximas generaciones. Los recursos de este impuesto se destinarán a promover la generación de energías limpias, la reducción de gases contaminantes, al cuidado del medio ambiente, así como a preservar todos nuestros recursos naturales y áreas naturales protegidas. A cuidar también de la salud y el patrimonio de los tamaulipecos. Es un principio de justicia universal medioambiental. El que contamina, paga. No se vale que el gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias y nos dejen aquí, en Tamaulipas, los costos sociales y medioambientales de sus actividades. Quiero ser muy enfático. Este impuesto no impactará en tu recibo de luz. El impuesto no está dirigido a ti, consumidor, empresario, campesino, madre soltera o adulto mayor.
El impuesto lo van a pagar las empresas que contaminen a nuestro medio ambiente y dañen a nuestra salud. En particular, Pemex y CFE, que durante esta administración han abandonado sus obligaciones de cambiar los combustibles contaminantes por energías limpias y más baratas. Pues ahí están las declaraciones de Francisco Cabeza de Vaca. Mera politiquería, habría que ver si de verdad se cumple este objetivo de direccionar los recursos que él dice, usted no lo va a pagar. Ya veremos entonces si es sí o es no. El presidente ya les contestaba negando rotundamente esto, pero a través de las redes sociales, pues estas reacciones generaron este video spot del gobernador de Tamaulipas. Dice, ¿cuánto dinero tienes invertido ahí en esos parques de energía limpia? Porque es imposible que no lo hagas por dinero, OGT. Dice también Hugo Rueda, no venga con esas cosas, gobernador, está muy mal, ojalá no se lo aprueben, hay que asegurar primero que haya energía, usted quiere seguir alimentando el monopolio de las empresas eólicas. Dice Francisco Villa, ya se dio en el pie solito, sus socios de Iberdrola generan energía con gas natural, las maquiladoras y los automóviles generan CO2, en fin, qué ocurrentes son estos panistas baratos. Y finalmente, dice, le pegaron duro en sus intereses, Reynosa de una u otra manera quiere sacar dinero. Y finalmente Martín Prado, todo para tener recursos y seguir clavándose el presupuesto de los mexicanos, no tienen llenadera. De donde sea, pero lo que quieren es dinero, que les llegue efectivamente a costa de lo que sea, vaya usted a saber. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le arregló la plana a este gobernadrón y le dijo, ¿sabes qué? Vas para atrás. Cualquier situación acerca, por ejemplo, de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental. No puede legalmente, o sea, los estados no pueden legislar en esa materia. ¿No es así, abogada? Así es. Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. O sea, pero pues también no es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos eligió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia, que ya el gobierno no esté en manos de unos cuantos, que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres. Entonces, hay a los que no les gusta esto, es natural, ya van a venir las elecciones, viene incluso lo que nosotros mismos propusimos, la revocación del mandato, que se vayan agrupando, que se conformen como un grupo reaccionario, nada más que como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque ya tuvieron. Pues ahí está, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, siguiéndole la corriente a estos gobernadores anti-AMLO. Veíamos también que Enrique Alfaro anunciaba este impuesto para Jalisco. En el 2021. Sí, ya, en el próximo año. ¿Qué quiere hacer Alfaro? Es que él dice que va a poner también un impuesto para todo lo que emita gases a la atmósfera, ¿no? Un impuesto ambiental que es justamente lo que se va a generar. Uh-huh. Pero oye, pues un coche te puede generar, claro, humo ahí. De hecho, sí decía que iba a unir tanto a la oficina de ¿cómo se llama esta? Del medio ambiente. Ay, del medio ambiente con Hacienda, con el SAT, así de que, a ver, emite humo y aparte, pues debe de pagar su impuesto, ¿no? Uh-huh.
Están muy locos. Yo la verdad siento que más que nada están tan deschavetados y tan desesperados por llamar la atención hoy en día que están dispuestos de hacer cualquier faramaya para poder verse ahora atrapar el aparador nacional. Están dispuestos a hacer lo que sea menos gobernar, que es para lo que precisamente están en dicho puesto. Pues háganos saber a través de sus comentarios ustedes qué opinan al respecto de estos dos gobernadores, si está pues viable esta propuesta. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que la de cabeza de vaca no, pero sigue Alfaro insistiendo en llevarla hasta el Congreso, inmiscuir también a Raquel Buenrostro por parte del SAT. Y sabrá Dios qué nos depare entonces para el 2021 con Enrique Alfaro. Pues van a seguir impulsando esto para seguir generando esta controversia, esta manera de llamar la atención, uh-huh. Porque acuérdate que el año que entra vienen elecciones, entonces Exacto. Pues tienen que hacer circo, maroma y teatro para poder llegar a esa veda con un cierto grado de aprobación en cuestión partidista. Si no sale aprobado, ya sabes que Alfaro paga y ¡pum!, va para arriba. Pero bueno, déjenos saber a través de los comentarios cuál es su opinión al respecto. Le agradecemos, nos regale su respectivo like y que también se suscriba a este su canal de Mercado Político. Gracias a Polo Puga por su participación. Muchas gracias, amigo. Al contrario, bienvenido. Amiga, al contrario, cuando gustes, aquí estamos. Pues a ver si gustas tú más seguido. Y aquí te esperamos con mucho gusto en Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando, que tengan un excelente fin de semana, les mando un beso y un abrazo, muy feliz domingo y nos vemos en un siguiente video.